En el barrio Los Ceibos, ubicado entre las cooperativas Unión Cívica y Alejandro Montes de Oca, se reporta la presencia de socavones en una de sus calles. Los moradores manifestaron su preocupación por el peligro que representa en la zona. Claro, para los que por lo menos vengan en un transporte y de noche no se dan cuenta, y una moto, más peligroso todavía una moto. Sí. Y a eso es, bueno, decir que por lo menos que arreglen. Sí, ahí también está haciéndose otro huequito también. Lo que pasa es que como están arreglando ya esta vía de acá, entonces están pasando ya carros pesados. Entonces me imagino que por eso es, ya se está hundiendo, por lo que están arreglando la vía. Según indicaron, desconocen cuál podría ser la causa, pero no es la primera vez que se genera el hundimiento de tierra. Solicitan la intervención de la calle para evitar que el tamaño y profundidad del socavón se expanda. Me imagino que por debajo se ha de estar yendo eso, porque hace tiempo ya se hizo un hueco bien profundo y otra vez se está haciendo eso. Me gustaría que vengan a arreglar, porque está peligroso eso, porque sí es un hueco profundo eso. Con el tiempo también se vaya hundiendo más todo eso ahí, pues a la final tienen que por lo menos también venir y arreglar, pues los señores, no sé quién, del municipio, alguien, no sé, por la autoridad. En el sector, al parecer ese no es el único problema que preocupa a los moradores, pues la delincuencia también se ha hecho presente en los últimos días. Iban tres en una moto y de ahí el que va atrás le roba la... Los dos iban en una moto y el otro en la otra moto y yo. No, gracias a Dios no, porque el chico a la cancha, ahí hay una sintética, ya estaba la policía, le fue a decir, pero la policía lo único que le dijo es vamos a llamar a la central, y de ahí a como 10 minutos se demoraron y en ese lapso ya los ladrones van a ir. Esperan que sus requerimientos sean atendidos. Por el tramo, las personas se movilizan en motos y autos, y para evitar algún accidente han tenido que colocar una señal improvisada para alertar sobre la presencia del socavón.